Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Smash, otro video de updates, las novedades que tenemos en las semanas. No hemos podido hacer novedades debido a ciertas circunstancias, salir de vacaciones o enfermos, así que apenas hoy haremos el Smash. Y bueno, también nos viene la semana de, pues, mega noticias, así que pues todo junto a la vez, ni modo. Dos en uno. Todo en uno. Y bueno, como siempre, me acompaña JJ. ¿Qué hay? Hola. ¿Ya estás bien de la garganta? Sí, ya no estoy enfermo, ya podemos grabar. Va, yo ya no estoy de vacaciones, así que ya podemos grabar. Es que si no era uno, era el otro. Sí, de hecho, pues fue toda la semana que estuvimos, que no pudimos ninguno de los dos. Sí. Pero bueno, ya podemos y hay que ponernos al corriente. Hay que darle caña. Así es. Pues va, el primer día, el día 29 de julio, es Jigglypuff. Vamos a ver qué es lo que trae Jigglypuff. Yo lo que me acuerdo es que te había dicho, no sé si te acuerdes, del combo que tiene con la estrellita. Sí, con la estrellita, ahí está. Así que mira. Mira, está todo hermoso, güey. Ah, también veo que ahora cuando se infla, no destruye las plataformas. Por ejemplo, ahí en el de Pit. Ah, ok, cuando en su final, sí. You're right, pero siguen reventando el escudo y adiós, Popo. Sí, adiós. Adiós para siempre. Utiliza la técnica del equipo Rocket, que ha sido vencido otra vez. Ándale. Igualita. Ah, y también ya le regresaron su backer de Millie. ¿Su backer? Ah, la patadita de atrás. Sí, ya da pataditas. Igual que en Millie. Lo hace. No me acuerdo, pero eso es algo nuevo. Me acuerdo porque vi un video de Hungrybox, el vato que usa a Jigglypuff en Millie. Ajá. Que le hizo una reacción, pero nada más esa parte. O sea, cuando le regresan el backer y está todo contento y feliz. Porque en el 4 se lo quitaron y en el 4 estaba bien. Pues digamos. Muy caquita la Jigglypuff. Sí. Creo que era. No. Quiero decir que era la más baja en el tier list, pero no. No, pues hay un montón que estaban bajos. Por ejemplo, Samus siempre ha sido muy bajo. Samus normal. Sí, siempre fue Samus. Sí. Oye, ¿qué pedo? ¿Dónde está? ¿De cuál, Google? ¿Del backer que te digo? Según yo no sale, creo que nada sale hacia adelante. Ese. Entonces el backer. ¡No, ahí está! ¿Ese es el backer? No, ese es hacia adelante, sí, ¿no? No, pero bueno. No, o a lo mejor y fue en el tráiler donde presentan a todos. Tal vez. Puede ser que sí, pero sí, parece. Nada, es lo único que tiene diferente esta mona, ahorita. No, ¿sabes qué? Sí es el backer, porque el de hacia adelante es el de las pataditas. Es el de la estrella. Es el backer, ese es el de la estrella. Digo, ese es el de hacia adelante. Sí. Yo lo sabía. Sí, tienes toda razón. Sí, ahorita me acordé, dije, ¿cuál era hacia adelante? No, sí, es las dos piernas hacia adelante. O bueno, las dos muslos. Las dos piernas. No sé qué es lo que tenga. Sí, lo que tenga, las dos manos o lo que sea. A ver, nada más leamos lo que dice aquí. Jigglypuff puede saltar hasta 5 veces y se mueve más rápido en el aire que en el suelo. Aprovecha la ventaja aérea de Jigglypuff para apabullar a tus rivales. Joder, tío, vamos a apabullar a nuestros rivales. Si consigues ejecutar su especial abajo, descanso. Lanzarás a tu oponente con una potencia descomunal. Bueno, eso es lo que es de siempre, ¿no? El rest. Sí, el rest. Descanso, güey. Qué raro se me escucha leerlo así. Sí. Rest OP. Rest OP. ¿Será que esta vez por fin se tendrá el buff de Puff? ¿El buff de Puff? ¿Nunca supiste ese movimiento? No. Cuando estaban haciendo las actualizaciones del Smash 4 que nerfeaban a los personajes o bufeaban a otros, siempre creo que hubo un vato que hizo una página web que literalmente se llama Buff the Puff y te ponía los días que han pasado sin que bufearan a Jigglypuff, porque siempre ha estado bien culera y nunca la bufearon. Ah, no mames. Probablemente en Ultimate, yo no creo que esté tan culera como estaba en el 4, la verdad, porque en el Ultimate todos son, pues no sé, como que todos están al mismo nivel de rotez. Sí, se supone. Los que nunca estuvieron rotos, pues ya le están poniendo cosas rotas para que ya. Ahora sí, denle duro. Sí, para que ya sean, no sé, matchups igualados. Pero igual siempre va a estar el mono que va a estar todo roto. Lo van a arreglar y va a haber otros rotos. Sí. A ver si no es Bayonetta otra vez. No creo, güey, porque de hecho, no sé si supiste, pero hubo uno de los vatos que invitaron al invitacional. ¿Mm?
cuando estaba jugando, no me acuerdo quién estaba jugando, pero estaba jugando alguien con Bayonetta, que hizo los mismos combos del Smash 4. Un vato de los que juegan Melee, creo que se llama Armada o Armanda, no sé. Ajá, Armada. Estaba a un lado de Sakurai, y cuando Sakurai estaba viendo los combos, dice que en su libreta, de que se empezó a pegar en la cabeza, de que no quiere que Bayonetta esté así derrota. Así que... No, entonces... Lo más probable es que la vayan a nerfear para la versión final del juego, o sea... No tan rota, sí sus combos porque tiene combos, su juego es de combos. Sí, su juego es combos. Pero no tan rota. Sí, pues hacerla como un chic, ¿no? De que hace muy, muy poco daño, pero que puede hacer unos combos infinitos prácticamente. Ándale, sí. Vamos a ver qué tal. Pues bueno, vamos a continuar con siguiente día. Música del día. Ya puedes escuchar el tema de Galaga Midley. Yusuke Tahanaga se encargó de los arreglos de esta canción. Y bueno, como siempre, pueden ahí hacerle clic y pues escuchar la musiquita de Galaga. ¿Sí te acuerdas cuál es Galaga? Me suena, pero como de juego de maquinita. Sí, es juego de maquinita, es la navecita, la que te roba. Creo que sí sé cuál. Pues bueno, vámonos al siguiente de una vez, el primero de agosto. Escenario del día, sistema Lylat, Lylat System. No, mira, un escenario. Ese escenario consiste en una nave espacial, que se inclina de un lado a otro, lo que puede afectar la trayectoria de los ataques a distancia, así como la facilidad para volver al escenario si te sales de él. Sí, a veces es muy difícil volver cuando estás al otro lado. Así es. ¿Será que por fin le hayan agregado el bug de Lylat? ¿El bug de Lylat? Sí, no sé por qué, pero había veces que te bugueabas de que no se agarraba el mono, o que estaba parado y se caía. Ah, sí. Bueno, yo me imagino que sí lo han arreglado, pero ya veremos. O supongo que igual ya no se curvea tanto, porque la verdad es que se curvea demasiado. Y yo decía, ¿por qué? Sí. ¿Por qué? ¿Qué necesidad de hacer eso? Hace un barrel roll. Ahora sí es el barrel roll. Pues bueno, vamos a ver cómo le dejan al final. Vamos al siguiente, el trailer de Wario, los movimientos de Wario. Wario tiene ataques bastante peculiares, como moto de Wario y sus apestosas flatulencias. Puede saltar más alto de lo normal si se impulsa desde su moto. Ah, pensé que iban a decir si se impulsa con sus pedos, pero bueno. Lo que viene muy bien para volver al escenario. En su Smash Final se transforma en Wario Man y crea copias de sí mismo para atacar al rival. Uf. Se acabó los combos infinitos de Wario. Ah, ya sé, que en el Smash 4 era súper roto, era de ta, sí. Puras palmadas. Ándale, era como tener modo turbo activado. Ya sé. A ver, vamos a ver el trailer de Wario. Wario. Ahí está el escenario de Wario también. Simón del Wario Ware. Ah, el traje, claro. Yo nunca uso el Wario motociclista, no sé por qué, siempre agarro al Wario de toda la vida, del Super Mario 64 DS. ¿En serio? Sí, nunca. No sé por qué. Agarro motociclista, porque me da joda cambiarle de ropa. ¿Será, de hecho, no sé por qué hace poquito me lo pregunté, pero ¿será que ahora sí se quedará guardado el skin que usaste, el último? Sí, así como en el 3DS, sí, yo creo que se va a guardar. Ojalá, porque sí estaba muy raro que en el 3DS pudieran en el Wii U, ¿no? Sí, yo creo que ahora sí, o sea, ya es lo mejor de todo. Ahora sí se va a poder, pues, hacer todo lo que quieras, se va a poder. Sí, de hecho, si se pueden hasta cambiar a los personajes Secon, yo creo que ya se puede todo. Siguiente, el objeto del día, el objeto del último día de esa semana, es Rodan, el ayudante, perdón... Rodín, el ayudante Rodín. Güey. Es que según yo, ¿no se llamaba Rodan? No, se llama okay, Rodín. No, nunca lo jugué, así que... Nipex. De lo que te has perdido. Ah, sí, ya sé. Me he perdido mucho. Un buen par de... Ajá, ojos. Ajá, muy bonitos, por cierto. Muy bonitos. Y un muy buen par de... orejas también. Digamos, te has perdido muy buenos pares. Sí, me he perdido muy buenos pares. Así lo dejamos. Rodin invoca un brazo gigantesco que golpea potentemente y a veces deja armas potentes en el suelo cuando se marcha. ¿Cuál Pokémon o cuál asistente era que dejaba cosas? ¿También? Un ayudante también. Sí, un ayudante creo.
Pues ayudante no me acuerdo, pero me acuerdo que en el Pokémon Stadium había un Pokémon que te dejaba... ¿Deliver? No. En el 64 salían... ¿Ya ves que salían de repente unos Pokémon? Creo sí. Que Clefairy aventaba huevos, o sea, como que te dejaba el ítem para que tú lo agarraras. Y eran huevos explosivos. Ah, se me hace que era Chansey, ¿no? Ándale, Chansey, esa vieja. Me imagino que con este güey va a ser lo mismo, nada más que como ayudante. Sí, exactamente. De hecho, pues tiene sentido, porque se supone que él es el que le vende las armas a Bayonetta. Bueno, vende, se las da de regalar. ¿Pero será que nada más deje armas, o sea, los objetos que sean armas? ¿O también será que deje otras cosas como comida o pokebolas? Igual y no creo. Yo siento que va a dejar... De hecho, yo siento que hasta lo que va con armas se refieren a pistolas o cosas así. Ajá, porque es armas potentes. Sí, yo igual siento que nada más pistolas o espadas y ya. Ándale, sí. Cosas así, pues, potentes. Sí. Sí, opino lo mismo. Mira, y de hecho hace lo mismo que Bayonetta, o sea... Sí, hace exactamente el mismo golpe. Pero por cierto, ¿en el juego él también hace eso? Sí, va. En el juego, pues, sé que peleas... no sé si con él o contra él en algún punto, pero no he llegado hasta ahí, así que no sé decirte. Ah, ok. Ah, pues si peleas usando Bayonetta, supongo que sí tiene que hacer eso, si no, Bayonetta tendrá demasiada ventaja. Pues sí, puede ser. Lo bueno es que él no se desnuda. Eso sí, imagínate, ahí estaría sin nada prácticamente. O a lo mejor él usa de arma su tercera pierna. Puede ser. Pues bueno, sigamos con la siguiente semana. ¡Uf! ¡Samos! Cuando vi fue como que ¡ah, sí! Al fin, ¡Samos! Esto es del día 6 de agosto. Es la primera actualización de la semana del directo. Uh-huh. ¡Samos! Esta casa recompensas dispone de tres proyectiles diferentes para mantener... a los rivales a raya, el disparo cargado, o sea la B, el misil, o sea hacia la de B, y la bomba, hacia abajo y B. Mira, con esta sí la tienes bien identificada. Pues sí. El disparo cargado a plena potencia es devastador. Su Smash Final consiste en un rayo láser muy amplio que puede orientar hacia abajo o hacia arriba. Bueno, en realidad decía al revés, pero bueno, yo lo leí. Ni modo. No importa, son los nervios, está bien. Vamos a ver el tráiler. Según yo igual está pues casi idéntica, ¿no? ¿Casi o idéntica? Ahora puedes cargar en el aire, sí es cierto. Antes, cuando estabas en el aire y apretabas B, automáticamente disparabas. Sí. Ahora puedes cargar en el aire. Nada más que no sé qué tan pues malo vaya a ser, porque no vaya a ser que, no sé, por ejemplo, no se pueda cancelar. Sí, digamos. Exactamente, de hecho creo que no se va a poder cancelar. Entonces, yo creo también lo mismo, o sea, no vas a poder aplicar, no sé, la de la Wi-Fi Trainer, que sales del stage, cargas, cancelas con un esquive y regresas bien padre. Ah, bueno, sí, con esquive yo creo que sí se va a poder cancelar, pero va a ser lo único, o sea, si apretas B otra vez, pues lo disparas, ni modo. Ah, ok. De otra forma no creo. Pero igual es... en el video se pone a cargar el ataque... ¿Pero dentro del stage o se sale a cargarlo? Se va de salida. Va de salida, ¿verdad? A ver, déjame ponerlo. Porque creo que sí se ve que va como para afuera. No tendría sentido que se salieran y no se pudiera cancelar. Sí. Sí, pues ahí iba para afuera, de hecho. Iba para afuera y termina de cargar. Y luego ya no se ve más. Ah, de hecho termina de cargar y sí. Ella solita ya puede moverse normal. Sí, así es. Pero sí es su única diferencia, ¿no? Que ya carga en el aire. Ajá. Uh-huh. Y parece ser que conserva el momentum cuando empieza a cargar. O sea, si te estás moviendo hacia la derecha, cuando empiezas a cargar, te sigues moviendo hacia la derecha sin poderte parar, al parecer. Bueno, es lo que me da a entender el tráiler. Sí, parece. A ver, déjame... Sí. Sí se ve que se mueve. Sí. Se queda el momentum. Uh-huh. Pero sí, mira, desde el abajo A, el hacia un lado A, los misiles, bueno, el lado B... El backer, la patada, todo es igual. Creo que todo es exactamente igual. Lo único que no se muestra, creo, es el neutral. Porque ya ves que le pusieron algo de Millie a Jiggly. No sé si a esta morra también le hayan puesto el neutral de Millie. Que yo espero que no, que está bien culero. ¿El neutral de A con la A? Ajá. No me acuerdo.
Porque en el neutral en melee es literal una patada toda fea. O sea, nada más de que... pues, ah, ya, sí. Saca una pata y ya está. O sea, ese es un neutral. Y sí, sí. En el 4 está más chido porque saltas, haces el neutral y es como que una patada... hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Sí, y está más chido. Pero pues no se muestra, entonces quién sabe cuál va a ser su neutral. Pero hasta ahorita, así lo que se ve, nada más pues que carga en el aire y conserva el momentum. Uh-huh. Y ya, o sea, es todo lo que se ve diferente, mira, porque está la patada hacia atrás, pero no enseñan sí. El neutral. Todo lo demás me imagino va a ser igual, no creo que le cambie sí. Nada. Pero sí, está el neutral como que en duda de qué onda. Yo digo que sí va a conservar el de los nuevos Smash, porque pues sí, como dices, el de Melee estaba bien pedor. Sí, yo también pienso lo mismo. Y bueno, nada más una cosita extra, el asistente de los Metroid pueden ser eliminados con un misil. Eso es referencia a los juegos de Metroid, que los congelas y si tiras un misil, ¡puf!, se mueren. Qué bonito. Qué bonitos easter. Ya puedo ver los 100 videos de Game Explain haciendo sus easter eggs. Ya sé. Pero bueno, ¿algo más que quieras decir de Samus? ¿Dedicarle una carta de amor, algo? La verdad, yo esperaba que cambiaran el final. ¿Por qué? Porque, ¿te acuerdas? Este final en realidad fue creado para el Brawl, para que Samus pudiera cambiar de traje, o sea, se pudiera quitar el traje. De hecho, el final se llama Zero Laser, precisamente para que se quitara el traje y apareciera Zero Suit Samus. Entonces, ahora que ya están separados, ahora sí que ya son dos personajes totalmente distintos, me hubiera gustado que le cambiaran el final a otra cosa, cualquier otra cosa. Incluso que tuviera el mismo que el Zero Suit Samus, que es meterse a la nave y listo, disparar. Exacto. Pero está bien, le queda más el rayo. Es que en los juegos no aparece. En los juegos nunca dispara un super rayo láser así de... Ya. Pues Mario tampoco hace una super bola de fuego. Bueno, eso sí. Así que yo creo que agarran un ataque, lo chetan y... final hecha. Sí. O pudieron haberle hecho el Hyper Beam. El Hyper Beam, que es el beam de arco iris, pues. Sí, sé cuál es. Pudieron haber hecho, no sé, de que fuera como un rayo de que si te toca, te mata. Pero que nada fuera que ¡pim! Como el de Dark Pit, de que nada más dispara, o el de Sheik, que son las flechas. Ajá. Así nada más, de que nada más sea un rayito, ¡pif! Ya, te mata. Es que como la idea de todos los final ahorita es, pues, hacer daño como que en toda la pantalla. Sí. Yo creo que igual y también por eso... Por cierto, Dark Pit aún no ha salido, pero ¿será que tenga el mismo final de antes o será que tenga uno o el mismo de Pit normal? Yo digo que va a ser el mismo de antes. ¿Sí? ¿Será? ¿Con el staff? Sí, yo creo que sí. Va a ser igual, sí, es un eco, no creo que le den muchísima importancia. Sí, pero por eso mismo, como es un eco, no siento que le cambien muchas cosas, entonces tal vez pueda ser el mismo que Pit. Yo digo que sí, pero respetando como que lo que tenía diferente en el 4. Sí. O sea, lo poquito que tenía diferente, se lo van a respetar, me imagino. Pues sí, esperemos que sí tenga otro Final Smash diferente, completamente diferente. Ya veremos, ya sembramos la duda, ya veremos. A ver qué pasa. Pues bueno, vamos a continuar. Siguiente, el día 7 de agosto, un nuevo objeto, el Bomber. Creo que ese se vio en la E3, ¿no? Si no mal recuerdo, en los gameplays. La verdad no sabría decirte. De todas maneras, aquí se lee, sujeta el Bomber por encima de ti con el botón A. Y se producirá una explosión devastadora en 1.5 segundos. Recibirás menos daño si te alejas del centro de la explosión. Así que, si ves que te puede alcanzar, sal corriendo de inmediato. ¿Será como las granaditas esas que ponían y empezaban como que a salir fuego de ellas, del medio? ¿Achín? ¿Cuáles? Hay unas... Es que no sé cómo se llama el objeto ni bien cómo es. Pero me acuerdo que... lo lanzabas y en cuanto tocaba el piso o lo que tocara, empezaba a hacerse como una bola de fuego, como si fuera una explosión, pero no explotaba, o sea, era una explosión pero lenta, y se iba haciendo más grande, y si estabas, entre más adentro estabas de esa explosión, pues más daño te hacía. No me acuerdo, así no me acuerdo, hace mucho que no uso objetos. Sí, yo también, pero lo recuerdo porque es de los objetos que te aparecían muy seguido en... ¿cómo se llama esta porquería? La que pusieron en... como tipo... el reemplazo del modo historia que estuvo en el 3DS.
¿Smash Run? Ah, sí, Smash Run, sí. En esa cosa, usualmente, como esa fuerza es con objetos, me acuerdo que salía muy seguido esa cosa. Ah, ¿no será un objeto exclusivo de Smash Run? Porque tal vez por eso no me acuerdo. También puede ser. Sí, porque no me acuerdo para nada de él. Y bueno, el 3DS no lo jugué. Ah, ok, eso explica mucho. Entonces puede ser que sea exclusivo. Pero bueno, si alguien sabe, en los comentarios déjelo. ¿Cómo se llama exactamente ese ítem? Bueno, objeto. Objeto, sí, pues prácticamente es lo mismo, ¿no? Es una explosión y pues igual, mientras más adentro estés, más daño te va a hacer. Sí, lo único es que tienes que dejarla apretado, ¿no? O sea, si tú lo agarras, lo dejas apretado, así como si fuera la banderita que te da una vida extra. Así igual. Vale, vale. Que se venga lo bueno, se venga lo bueno. Ahora sí, vamos a el directo. Ahí directo. Pero eso lo dejaremos para el siguiente video, en el cual también tendremos un invitado especial, o sea, aparte de JJ, obviamente, aparte de nuestro invitado especial de siempre. ¿Quién será? ¿Quién sabe? Averígualo en el próximo capítulo. Pero bueno, muchas gracias por ver este video, recuerden darle like si les gustó y no olviden suscribirse al canal, así como compartirlo, porque si a ustedes les gustó, puede que a los amigos también les guste. Nos vemos en la próxima. Bye.